solita en sin pared, la sola y la casa que vimos hacer, los meses que dijeron adiós, las noches llenas de comer, grabando esas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta?
felices de quienes somos, de todos nuestros errores, de nuestras caídas levantadas, de todo aquello que nos construye como seres humanos, de todos esos amores dejados y encontrados.
se siente extraño, pero este teatro es bellísimo. Es un honor, un privilegio para nosotros estar aquí, presentar estas canciones para ustedes. Y bueno, pues esta canción que sigue es una de mis canciones preferidas en el álbum. Esta canción que sigue la compuse en Las Vegas, cuando me tocó para cantar María Bonita. Y entonces invité a mi mamá y pues se quedó muy sorprendida con Las Vegas y con todo este circo que son los Latin Grammys, que es un circo increíble, pero bueno, eso sí. Mucha espuma, mucha cosa, mucha actividad. Y entonces, se quedó muy preocupada por mí. Tuvimos una conversación donde me dijo: Nat, ojalá que nunca se te vaya la tierra, nunca se te vaya el avión, como esos artistas que se ponen tus novios. Y entonces, bueno, hablamos acerca de la importancia, ¿no?, que tiene estar conectados con la tierra, estar conectados con nosotros mismos, con el universo, con todas esas cosas simples que nos humanizan. Y se me ocurrió esta canción que se llama Palomas Blancas. Thank you.
Bueno, pues no podíamos dejar. ¿Qué? Bueno, no podíamos dejar de un lado la música de Agustín Lara. Esa canción que sigue es una de mis preferidas del Flaco de Oro. Y bueno, pues fue muy bonito hacer esta versión de esta canción para el disco de Mujer Divina. Es una canción muy enamorada, muy cursi, muy melosa. Y yo soy así. Un poco así de también, pero sí, muy melosa. Y si ya encontraron el amor de sus amores, que tú eres mi vida.
Thank you.
poquito de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor, no más. Dame mi boca de ilusión, primera. Este es el beso del que nunca olvidaré. Porque quiero ser feliz, sin saber primero.
Un aplauso para Julieta.
con estas canciones nos vamos a despedir. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias, muchas gracias por escuchar mi música, por permitirme acompañarlos. Yo también los quiero muchísimo. Bueno, esta canción que sigue me tomó aproximadamente un año terminarla. Es una canción que habla acerca de estar listo para despedirse. Para despedirse de un ciclo y para comenzar otro. Para comenzar un nuevo viaje, para emprender un duelo diferente, más pleno que el anterior. Y ustedes forman parte de ese vuelo que hago. Muchas gracias. Para decir adiós.
Con buenas acciones. Esto se llama No Más Llorar.